Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Me digo Silvia Cebolla, tengo 34 años, soy nacida de Zaragoza, en cara que ahora vivo en un lugar de la provincia de Huesca, que es Almudévar. Y bueno, a mi profesión, en cara que he estudiado Dreito y soy licenciada en Dreito, pues ahora soy presentadora de un programa de televisión en Aragón TV que se dice Charrín Charrán. Molt bé, Silvia, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I com molt bé has dit, tu ara vius en Almudévar, que entenc que és al nord, és la zona on es parla aragonès, diguem, de normal, però tu ets nascuda en Saragossa. Sí, això hi és. Nací en Saragossa i, de fet, viu en Saragossa que fa menys d'un any o així. I, bueno, en Almudévar hi ha la plana Huesca, que hi ha una zona que encara no se xerra aragonès. Sí que hi ha veritat que encara queden moltes expressions, paraules i demà. De fet, en aquest lloc sí que mesmo conserven rasgos gramaticals, però aquí ja hi ha pues, de castellano con aragonesismos. Caldria pujar una miqueta més en talto pa poder sentir aragonès, però sí que soy contenta porque la verdad que estoy aprendiendo mucho de la gente aquí de o lugar. Perfecte. I digam tu eres el digam la primera parlant de aragonès en la teva família, segons tinc entès, perquè tu vas descobrir la llengua entre cometes en 18 anys aproximadament, no? Sí, bueno, en la mi familia agarra persona a charlar aragonés porque a mi familia pues ye toda de Zaragoza y sí que de verdad que en Zaragoza quedan muchas palabras y expresiones en aragonés, pero ye una miqueta residual. Y si yo pues yo creo que fue el año, bueno, en los 90 cuando yo pujaba con a mi familia de Pirineo y a principiaba a tener ese interés por aprender la lengua. Pero en el año 2004 estuvo cuando yo me apunté a Nogara, que es una escuela de aragones que vivía en Zaragoza, y así pues aprendí aragones y pues ya ahí ufendo pues otros trabajos relacionados, aprendiendo más sobre el aragones con otras personas, haciendo más cursos y todo eso. Clar, diguem que tu la llengua sí que la descobreixes de menudeta, quan puges, entenc que seria al poble, tindria una caseta d'estiu o el que fora, i diguem, això és el que desperta en tu l'interès de la llengua. Sí, bueno, la verdad que no era que yo tenés una casa en un lugar, pero sí que tots els anys pujàvanos al Pirineo de vacacions, ta Escalona concretament, que hi en Sobrarbe, i sí que jo sabeva que llevaig en por esa zona, que xerrava aragonès, sentivas coses i tal, i ja quan jo lo descubro, també pues, gràcies que a o meu xirman, pues sí que se n'hi va pues, de fiestas por esos lugars, no? I dic, pues he xerrat con una persona que no más xerrava en aragonès, i contava coses asinas, i en jo pues principia un interès. Y la verdad que ya cuando era adolescente, ya cuando dije que me quería apuntar, ¿no?, a aprenderlo, pues me costó, pues cuando principio a carrera fue cuando a la firma apunté a las clases de aragonés, pero ya es verdad que yo feba tiempo que ya quería aprender y saber y eso. I com bé has dit, t'apuntes a Nogara, que és una entitat cultural de Saragossa, que és, diguem, a banda dels cursos d'aragonès, també fa activitats relacionades en la llengua i en la cultura, no? Sí, ye una asociación que creo que desde 1996, ye desde que principia la asociación,
però a més de fer classes d'aragonès, que és com l'objectiu principal d'associació, sí que fan, com molt bé dices, pues, coses culturals, fan conciertos i promueven una miqueta pues, a cultura aragonesa, no? Más que más relacionada, que siga alrededor de la lengua aragonesa también. Tu comences a estudiar l'any 2004 i al final acabes de professora. Sí. Bueno, y també una cosa que és molt normal en Nogara, perquè, bueno, hi ha una associació i quasi tots els professors, bueno, tots els professors i professores que fan classes són voluntaris. I pues moltes vegades, pues si una persona ve és que sí que remata els cursos i que quiere seguir en Tadevan, perquè ara sí que se fan tres cursos, però a la vez quan jo estudiava se'n feban dos. I claro, fas dos cursos i decides, jo quiero seguir aprendiendo más, veigo que encara me falta, ¿no? Pues te metes a fer pràctiques i jo lo que facie jo, facie els dos cursos i facie unes pràctiques con altra persona que en sabeva más i jo hi era pues assistindo en classe i al ja mirar tu de ensenyar a la gent pues a lengua, ¿no? Pues eso te fa aprender más y al mismo tiempo treballé en una asociación cultural que se decía Parola, que es la asociación que grabó el archivo audiovisual del Aragonés y ese mismo año que yo era haciendo las prácticas, facié la catalogación del archivo audiovisual del Aragonés. A la vez me había de venir a 500 horas de personas nativas que charraban a lengua y catalogar, pues iban charrando de bruisas, de cómo se ceba o pan, de cómo se ceba o queso, y iba catalogando eso. Y esas dos cosas, ese año me fació pues que aprendese pues mucho más, ¿no? Y ya al otro año ya sí que poder hacer clases. L'arxiu este, tu eres la que feia les preguntes, o sea, tu eres la que catalogava el que ja estava gravat o te dedicaves també a preguntar a la gent i... No, jo catalogava el que ja era ja gravat perquè esto fue un treball que fació esta associació i quan ja tenien quasi tot gravat, sí que havia bella persona así de mi edat que podia ir a bella gravació, a fons i a bel lugar més que les quedava pendent per gravar, però ells ja tenien com un treball fet de fa 8 anys antes, o bella cosa así, i van gravat per tot Pirineu i per molts llocs que se xerrava aragonès. I jo el que feia era pues, catalogar el que ja tenien gravat. Agarrem el Pirineu, tornem a Saragossa. Tot això que ens estàs contant, aproximadament entenc que ocorre a finals de la dècada dels 2000. Com era, també per als parlants d'aragonès, com era viure en Saragossa en aquesta època? Perquè, clar, nosaltres potser coneguem un poc pues, els moviments socials de Barcelona o d'ací de València, però de Saragossa moltes vegades és una realitat que no coneguem i encara més des del punt de vista de la gent que lluita per la llengua pròpia. Bueno, pues la verdad que sí que, bueno, esto como dices, era a la fin de la década de 2000 y bueno, pues la situación no era como ya ahora ni mucho menos. La verdad que, bueno, pues la aragonés era o gran desconocido, sí que desde hace mucho tiempo, bueno, desde los años 80, 90, se luita mucho por esta lengua, pero... Y hay como un sector muy concreto de la población, pues desde el aragonesismo y asinas, pero como que hay una cosa que la gente no conoce o aire, tampoco lo sentía como propio, y de hecho en los movimientos sociales, tapar de a la vez, pues casi no llega presente el aragonés, fuera de movimientos sociales que sí que tenesen relación con pues con la independencia de Aragón o con el soberanismo y eso, la resta pues no lo aceptaba a lo mejor en el suyo discurso y pues bueno, cuando charrabas con Achen en general y yo les decía, pues yo estoy aprendiendo aragonés en Nogara, pues me feban huellos de caparra y me decía, pero qué ye esto y charras esa lengua muy tachen, bueno, nunca no iba a sentir el aragonés. Y eso que, bueno, pues que el archivo audiovisual sí que... O treballo pues de Fernando Romano, sí que yo me acuerdo que a la vez sí que se van charradas, proyectaban vídeos del archivo, que, bueno, y se era también o fin que tenía el archivo, ¿no? Que la gente puede se sentir aragonés.
però és veritat que jo quan lo deciva, la gent se quedava enarcada i me deciva, dime una cosa en aragonès, a veure, perquè no sabeva ni que existia, i quan xerrava me deia, no, però que xerras tu, pensant-se que eren paraules sueltes o coses afines. Que, de fet, crec que hi ha una anècdota que has contat alguna vegada d'aquesta època, com hem pogut veure també en els YouTubes o ara en televisió, tu t'agrada vestir bé i eixir, diguem, elegant, i n'hi havia gent que li sobtava, no?, que una persona, per entendre-nos ben vestida i això, parlarà una llengua que, volem que no, ha estat denostada històricament. Sí, la verdad que sí, es verdad que, bueno, yo siempre iba pues por a Magdalena, que hay un barrio que tiene una miqueta más alternativo, aún son todos los movimientos sociales de Zaragoza y eso, yo iba siempre súper arreglada y decían, pero esta mesacha que va así tan arreglada, como que charra aragonés, y se quedaban un poco, sin mismo, cuando principié a ir por esa zona, pues les chocaba, y pues cuando yo decía que charraba aragonés, pues yo lo que te digo, y era como una cosa que o no sabía lo que era, o era como muy relacionada a ideológicamente pues al aragonesismo, y le chocaba que yo pudiese tener a lo mejor esa ideología o aprender la lengua. La verdad que era una situación embolicada, pero sí que yo creo que en los tres años ya como que eso ha ido cambiando. ¿Quines causes creus que han facilitat que això canviï i que la població de l'Aragó ja siga més receptiva cap a la seva pròpia cultura? Bueno, yo no creo que haya estado pues nomás una asociación, un colectivo, ¿no? Creo que ha estado una faena pues de muita gent en general, dende las asociaciones que han treballado por la lengua, de las personas particulares que han feito pues diferentes iniciativas para dar a conocer l'aragonés. Institucionalmente, a lo mejor en los tres tiempos también se ha dado una miqueta, se ha feito una mica más vistero que existe l'aragonés. Y bueno, pues es verdad que también ahora, pues mismo con el programa de televisión, yo creo que eso ha estado un paso en adelante pues muy gran, ¿no? Tornem als movimientos sociales, tornem al final del 2000 o principios estrictes del 2010. No sé si sería el barri este que nos comentabas de la Magdalena, que creo que va a crear una asociación para hacer un bar, supongo que sería restaurante y también colectivo social, que es Día a Flama. Sí, yo, pues justamente en 2010, cuando hacíamos esta, bueno, y era una cooperativa, no pasa asociación, sí que nosotros ya éramos trabajando, y éramos cuatro socios trabajados de esta cooperativa. Y otra cosa, bueno, que no lo he comentado ahora cuando has dicho qué cosas han contribuido, ¿no?, a hacer visteo al aragonés, pues yo cuento que a Flama también ha estado una de ellas. Pues hacíamos un bar que era vegetariano y que era todo en aragonés, y mismo febanos bella actividad en aragonés, y nosotros pues en Navarra pues también charrábamos aragonés, a la vez cualquier persona que querese charrar en aragonés, de feito venía pues chen, pues nomás para hacer a parola un rato, para charrar o lo que siga, y dábamos a conocer lo que ye la lengua, y mucha chen cuando entraba pues se quedaba enarcada, pues porque no es lo mismo tener una asociación a la que tiene un horario limitado que tener un bar abierto en el centro de Zaragoza, que tenía pues un horario muy amplio, tenía nos a carta en aragonés, y claro, la gente de entrada, pues como ya era en el centro, pues entraba muy tache en la carrera, que no sabía lo que venía, ¿no? Y te decía, ay, ¿y esta carta y esto que llegué en catalán? Y dices, no, que llegué en aragonés, tal. Y, pues esto, pues, o te decían, estoy en fabla, tal, y ya pues se creaba ese debate, y la gente preguntaba, y te creaban que les decises bella cosa para ver cómo sonaba. La verdad que era un proyecto que era un trabajo, y a la fin también era militancia, ¿no?, por la aragonés, y también era un refirme para muchos colectivos que a lo mejor querían hacer actividad, porque febanos vermus en a Flama, pues solidarios con gente animalista,
conchen de diferents movimientos socials que te va a sacar pues bella perreta y podeban fer un vermú pa sacarse unos diners. Y pues bueno, pues a Dullabanos pues también si quereban fer reunions, también feban reunions en la Flama o nos deixaban unos cartels, oye, que vendrán no sé qui a recollir estos cartels para pues a pegar ya los por así. Pues feban-nos esa función social, ¿no? De fet, el local encara està obert, o sigui, crec que es pot visitar i... Sí. Encara hi he obert i lo levan agora, pues lo traspassemos a unas amigas y amigos nuestros que el van mantenir, a verdad que hasta una tranquilidad, porque cuando dijimos que lo traspasábamos, porque después de 7 años de treballo, a verdad que nosotros pues ya querevanos cambiar una miqueta de vida y unos amigos nos dijeron que sí, que lo querevan seguir en Tadevan. Y ahora lle vegano, no lle nomás vegetariano como antes, ahora lle vegano y también sigue igual con el tema del aragonés y fa pues esa misma función social que teneva. I hem parlat de menjar vegetarià i vegà, hem parlat de Nogara i de les classes de llengua i crec que és el 31 de març del 2015, si no m'equivoque, crec que eren els crespillos de Borraina i això fon el primer plat que aparegué en el... Quan te feres youtuber en les cuchetes? I soy, el 31 de marzo de 2015, y quan principié esa aventura, ¿no?, de YouTube, porque, bueno, como feba clases en Nogara, pues también me lleva, bueno, que lo que decimos, ¿no?, ¿cómo hacemos para que el aragonés pues siga una cosa que le interese a la Chen, que la Chen chove lo veiga? Porque, claro, si queremos que haya pues parlados más jóvenes, pues cal fer una cosa para jóvenes. Y dice, ¿por qué no un canal de YouTube en aragonés, que a la vez no viene va de ningún, y que estase vegano, ¿no? Porque como yo tenía ovar vegetariano, y la verdad que mucha gente me preguntaba por las recetas, y estas croquetas, ¿cómo las fez? ¿Y esto cómo lo fez? Pues digo, bueno, pues... Y este canal de YouTube con recetas que muchas veganas eran aragonesas, pero yo las veganizaba y pues bueno, pues una forma de, ya que siempre te decía la chen, oye, pues dime una frase en aragonés para ver cómo oye, pues digo, bueno, pues así nos pueden verlo en YouTube, ¿no? Y así nos principia a escuchetes. También vale decir, ¿no?, has comentado, creo que Xina de pasada, sobta que sent el primer canal de YouTube en esta llengua, el tema elegit siga a priori un tema també minoritari com és la llengua, la cuina específicament vegetariana, vull dir, és un nínxol molt, molt marcat. I això me deciban, bueno, t'has pillat dues coses entre l'aragonès, que hi ha una llengua minoritzada, i el veganisme, que ara sí que hi ha veritat que hi ha més gent que hi ha vegana, però a la vegada pues vinem a menys. Pues que són coses com molt, un nicho molt xicorron, ¿no? Però jo quería juntar aquestes dues coses també perquè l'aragonès, no sé si passa, també cuento que a lo mejor con el tema de altres llengües i demás, que siempre tiene la imagen de que nomás lo charran personas mayores, que nomás sirve para charrar de cosas de campo, de lugar, de animales y cosas así, ¿no? Y me parece va interesante fer veyer a la chen que se puede charrar en aragonés de cualquier cosa, cosas tan modernas como estar vegano o vegana, y digo, pues voy a juntar estos dos temas, que llegue como un tema súper moderno y otro que puede parecer una mica más tradicional. De hecho, por eso también se va a bella receta tradicional y la veganizaba, un poco con esa idea de juntar o tradicional con lo moderno. Parlant també de juntar tradicional i modern, entenc que, a pesar de ser una llengua, entre cometes, minoritària, l'escena musical de grups que tenen o cançons en aragonès o directament tot el repertori en aragonès és prou potent. A verdad que sí. Sí que hi ha verdad que nos hagués anys nos faria goig tenir com més grups de música que nuevos, a lo millor, en aragonès. Así es que, bueno, fue aquí un clamamiento de la Chen de Aragón, si sabe aragonés, que se anime a hacer grupos de música. Yo no valgo para eso, pero la Chen que sí que sabe, pues de una cosa muy importante,
però a verdà que a música, bueno, o mi grupo favorito siempre ha estado Mayacán, que es un grupo en aragonés, y que son, bueno, ahora ya no tocan, pero son chenchoven, que fan pues rock mestizo y todo eso, y pues o mi grupo favorito. Pero sí que trovamos pues de canciones y música más tradicional, como puede estar la Ronda de Voltaña, la Val de Hecho, la Orquestina del Fabirol y todo eso, y que a grupos más actuales como Mayacán, actualmente Nuey, que pues tiene de Mayacán que ha feito pues un otro grupo, Gaire. Hemos tenido una mica de todo. Para estar una lengua minorizada, a verdad que sí que la poca chen que yéranos, que ahora en somos más, pues hemos feito mucho rubio. Y per tindre también tenim, bé, a Escuchetes, que es el canal de YouTube, está a YouTube, creo que también teniu Instagram sobre todo, también a Twitter, pero entenc que es més secundari. En Instagram y en YouTube, ¿cuántos seguidors teniu? Pues, bueno, ahora fa días que no puyo vídeo en YouTube, porque es verdad que pa estar activa en YouTube cal tener mucho más tiempo, porque hacer cada vídeo mucho, pero creo que tenía 1.600, 1.700 en YouTube, que no ye mica mal pa estar una lengua minorizada, y que YouTube ye muy embolicado que se suscriba a Chen. Y ahora en Instagram tengo 4.500, una miqueta más de 4.500, que también lleve muy todo bien, porque si pensamos que el aragonés lo charran 11.000 parlados nativos, pues u 12.000, pues tener 4.500 seguidos, bueno, ya que lo de las estadísticas de la chin que lo charra, había diferentes estadísticas, pero bueno, 4.500 seguidos en Instagram, pues ye como una parte muy grande de Chen, ¿no? Para una lengua que de forma nativa se charra mucho menos. Y también demuestra el interés por la lengua en zones on faría antes parlara, pero ahora ya no os parla. Sí, bueno, sí, más que más, yo creo que la Chen que sigue Instagram, por ejemplo, porque, claro, estas redes sociales pues tienen pues diferentes seguidos en cuanto a la franja de edad, de gustos y todo eso, ¿no? En Instagram yo creo que llegué como más chenchoven, y de feito casi toda la chen que me sigue en Instagram, aún puyo muchas cosas en Aragón, bueno, puyo todo en aragonés, pero fue muchas cosas sobre el aragonés, pues dicen que no charra aragonés. La mayor parte de la chen que me sigue no son hablados de aragonés. Son chen que mesmo ni ye ahora aprendiendo, pero tiene ese interés. Lo cual me clama la atención, porque la chen que ye nativa, por ejemplo, que ye neofablan, pues a lo mejor no ye tanto la chen que lo sigue. Y después, dígame, el que es la temática del YouTube, hem destacat la cuina vegana, pero no es només exclusivamente això, ¿no? También hi ha alguns vídeos que son sobre tips o sobre manualitats, aixina, de coses de fer de casa. Y oye, pues de consejos útiles, lo que decías, pues de hacer pues un desodorante ecológico, u bella manualidad. Y de feito ahora, como no tengo guay de tiempo para apoyar esos vídeos, irá pensando en ampliar una miqueta la temática a otros vídeos, más referencia a la lengua, porque en este caso ya era como un poco más secundario, pero sí que es verdad que hay una cosa que la chen demanda más, ¿no? Aprender más sobre la lengua, y puede estar que lo amplíe. Y en Instagram, por ejemplo, y más pues sobre paisajes de Aragón, lo que son las fotos, y lo que lle stories, que lo pues lo que más sigue la chen a la fin, pues lle mezcla yo entre lengua aragonesa, pues que cada semana foi diferentes, o doy claves gramaticales, de vocabulario, de expresiones, y otra parte que lle la de que se puede vivir en aragonés, que yo pues a lo mejor cuento cosas habituales, o voy a eventos o lo que siga, porque a la fin pues he conseguido pues que me conviden de cabo cuan pues a eventos de estos de Instagramers de Zaragoza y cosas así, las que ya era
una cosa que yo quería hacer, ¿no? Porque a la fin yo la única persona instagramer de Zaragoza o Aragón que dedica o suyo perfil a este tema. Y veía que se puede hacer cualquier cosa en Aragones. Y esa era una parte importante que Instagram permite con el tema de stories, porque tú puedes mostrar lo que haces día sin atro. Y la gente ve que tú estás viviendo en Aragones y que es posible, que no es que te lo sigas inventando, ¿no? Continuem espigolant contingut del canal de YouTube. També n'hi ha, no sé si és el teu debut davant d'una càmera, en Lucernaus, no? Que era, és un curtmetratge que vau fer. És veritat, ja no m'acordava. Sí, pues sí, la verdad que no he estado, nunca he participado en un curto y decidimos de hacerlo porque se va en un concurso de la DCA de curtos en aragonés y dijimos, venga, pues íbamos a Feneun. Y la verdad que muy contenta, yo me fa yo como quedo a la fin y fue una experiencia muy pincha. Y eso, pues facié yo o guión con una historia que llegué de la vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz. Adapté lo que llegué la historia de O pleito ao sol al aragonés y pues le metí bella cosa de ficción. Y quedó eso, ¿no? Que llegué un curto de 5 minutos que yo creo que ha quedado muy topincho. Entenc que això és un homenatge a Braulio Foz, que és, entenc que és un escriptor que a tu t'agrada molt. Ell escriu en aragonès o directament l'has adaptat tu? No, Braulio Foz escribió a suya, bueno, la obra de la vida de Pedro Saputo y en castellano. Sí que lleva bella traducción al aragonés, pero bueno, yo la revisé una miqueta, pero trigué este pasaje, porque bueno, yo ahora soy viviendo en Almudévar y la vida de Pedro Saputo supuestamente era de aquí, de Almudévar, y tiene muchas historias de aquí, de un lugar, y un personaje ficticio, pero y como, bueno, aquí como si estás, no sé cómo decir, un Quijote aragonés, le dicen en realidad, ¿no? Porque Pedro Saputo pues le pasan cosas como a Quijote, pues de estas cosas que no tienen sentido y eso, y muchas historias son de aquí, de o lugar. Y o concurso de curtos se decía Antonio Artero, porque Antonio Artero y la primera persona que fació una película en aragonés, y justo la película que fació era este pasaje de O pleito ao sol. A la vez, pues yo facié la mi adaptación de este pasaje también. Y un escritor famoso aquí en Aragón, y bueno, y más que más en la zona de aquí de Almudévar, porque los protagonistas siempre de las suyas historias pues osan estar las personas que viven en Almudévar, los Saputos. I diguem, d'un llibre anem a votar un altre llibre, començaràs en un canal de YouTube i acabaràs fent efectivament un llibre sobre cuina vegetariana en aragonès. I això era com una il·lusió que jo tenia perquè a la fin pues de crec que me pujau com 60 o 70 vídeos. Dice, ¿por qué no fue una replega de tots estos vídeos i los paso en tau papel? Para que la gente pueda tener en casa suya recetas, porque tú lo puedes ver en vídeo, pero bueno, siempre fago yo, ¿no? Tener y se recetas en papel y mismo incluir pues bella receta que no y salga en los vídeos. Y la verdad que fue una experiencia muy maja también. Me costó mucho escribir o libro porque son muchos meses de trabajo y más que más ya no por escribir, sino por hacer las fotos, porque cal tornar a hacer. En el libro son 60 recetas, pues que al tornar a hacer a 60 recetas para poderles hacer una foto a cada receta. Y no es tan fácil, pero a la fin, pues muy contenta con el resultado de trabajo. Y yo creo que ha estado pues una coseta también pues diferente, ¿no? No existía un libro propio de recetas veganas en aragonés y siempre pues lo que miro de hacer de decir, bueno, ¿qué foraus? Mira, Aragones, que es lo que no se ha feito en cara, ¿no? Pues vamos a
a plenaris os foraus i que aiga pues esto en Aragonès. I després de tot aquest repàs que hem fet d'Escutxetes, comença un nou projecte audiovisual, que és Xerrin Xerran. Com va néixer aquesta idea? Pues esta idea nació ya fa 7 años, bueno, casi 8 años, porque cuando salió la ley de lenguas aquí en Aragón en 2010, al tiempo Nogara pues fue a Aragón TV y dice, oye, pues mira, que como veíamos que en la ley de lenguas mete que la televisión pública tenga un programa o que tenga contenido televisivo en aragonés, pues nosotros nos presentamos para lo que te os haga falta, para que nos digas cómo podemos hacer para hacer contenido en aragonés. Y dice la tele, no, esto no funciona así, es de ir a una productora, hacer un programa piloto y después nos lo presentas. Y si a nosotros nos fa goyo, pues ya veremos si lo metemos, ¿no? Y principiamos ya, bueno, comenzamos ya con Arrodar, que es la productora que produce ahora mismo Xerrin Xerran, y Arrodar comentamos cómo felo y pensamos en un programa piloto y grabemos con ellos un programa piloto. Y yo ya comencé desde el principio, porque cuando eran pensando en un programa piloto, dijeron, pues nos cal una presentadora o presentador que siga joven. Y yo a la vez se va a clases de aragonés en Nogara y le dicen, ay, pues ve una mesacha que fa clases en Nogara, así que sí a Bellela, y vinieron, que yo no sabía lo que pasaba, vinieron a una clase mía para ver cómo se va a clase yo, a ver si les feba yo pues como charraba o como llega. Y pues ver estar que sí que les pareció bien y ya me dijeron pues de grabar yo como presentadora ese programa piloto. Se grabó. Y pues ya sabemos que pues por temas políticos pues ha costado, porque bueno, pues a la fin pues a televisión pública también pues depende mucho de la política de cada momento, pues me acuerdo que a poco tiempo pues ganó PP, pues o PP pues es muy contrario a las lenguas de Aragón, nomás quiere que siga aprendiendo castellano. Y claro, pues Aragón es trilingüe, que se charra catalán, aragonés y castellano, y bueno, pues no querían que esto estase representado en la televisión pública, y se ha quedado el proyecto pues un poco ahí amagado, pero a la fin, pues fa cosa de un año, pues tornó a salir, pues de muchas intentonas, porque sí que a rodar y chende nogara, pues han ido con el tiempo pues presionando para que saliese este proyecto, y a la fin pues a la directora que llega ahora en Aragón TV, que desde fa menos tiempo, pues a lo mejor pues desde que principió ella, pues sí que le interesó mucho el proyecto y que le va a hacer más programas culturales, y bueno, pues tiró en Tareban con Xerrin Xerran. Y esa un poco fue la historia, y ya pues me gritó Pepo, que llegó director de Arrodal, y me dice, oye, que a la fin ha salido un programa, que es felo, y yo pues sí, creo que sí, y en esas estamos. Llavors, el projecte, el programa pilot, etcètera, això es fa 2010-2011, entenc jo, i se queda guardat en un calaix. Sí, creo, no sé si fue o 2011 o 2012, de feito se puede ver en YouTube, porque pues como ya no salía, como parecía que no iba a salir el Tareban, creo que no gana en la suya cuenta, lo puyó en YouTube, y sí que se quedó, pues no nunca la hizo, porque sí que es verdad que lleva siempre Chen un poco presionando, y siempre ahí que se podía pues decir, no, oye, ¿por qué no sacas este proyecto? Y muchas veces para ahí se va como que iba a salir y a la fin no, pero sí que en esos 7 años pues a la fin pues ha salido ahora, ¿no? Pero se quedó amagado, sí. Entiendo que un de los que presionaría sería Juan Pablo. Y soy Juan Pablo, porque Juan Pablo era también desde que comenzó el proyecto, siempre ha estado con lo que fue ahora de Pizarra y Clarion, que la sección se decía de otra manera, no sé si era
o professor loco o veia coses aixines, però ell sempre, pues, con el tema pues, más lingüístico, que és una de les coses que, bueno, ell fa una faena molt important, bueno, en xarrin xarran, i per l'aragonès, perquè és increïble tot lo que fa Juan Pablo. Por ejemplo, una de las cosas que también han feito que el aragonés tire en Tadeván son todo tema de internet y de Wikipedia y de meter el aragonés en Orrete, que esa, pues, a más de otras personas, pues Juan Pablo ye una de las personas que más ha feito por ese tema, ¿no? Crec que estem parlant de més de 30.000 articles, o sigui que estem parlant de més articles que gent que el xerra la llengua. Sí, sí, y una pasada la faena que han feito con Wikipedia y bueno, y que son fendo porque por cada día son creando más contenido. También Juan Pablo ha trabajado mucho por un traductor de aragonés que ha feito y bueno, ya que tiene muchísimos proyectos y claro, y una de las personas que yo creo que más ha feito para hacer vistera también la lengua, ¿no? Más que más en el ámbito de internet. Val, aleshores anem a recapitular. Teniu un projecte, teniu un capítol pilot, teniu ahí un hiatus d'uns quants anys en els que sembla que a ningú li interessa el tema i finalment, diguem, aconseguiu clavar la pulla i ha de començar el projecte. Xerrin Xerrant és un magazín semanal, podríem dir com, no sé si dir-lo d'actualitat, perquè no és un programa d'actualitat, però sí que mostra un poc la vida d'Aragó i moltes coses, no només de la zona on es parla de normal. I soy ella, no hi ha d'actualitat, perquè com hi ha un magazín semanal, no podem sacar a lo millor, pues, si un dia se fa un acto, no podemos sacar las cosas justo o mismo día que se ha feito, ¿no? Yo como un programa en directo, ¿no? Que dices, estoy en noticia web, ¿no? Pero sí que, como decías, pues de la vida en Aragón y Ferbeyer, un poco esta idea, ¿no? Que se puede charlar en aragonés de todo, que viachen, que charlar aragonés de todas las edades y chen que fa cosas muy diferentes y cotidianas aquí en Aragón. No nomás sacamos a Chen la zona aragonés o parlan, porque de verdad pues que a cadena dice pues que Aragón TV no lleno más de Huesca, ¿no? O sea, que al sacar todo Aragón. Aragón TV lo veía toda la Chen en Aragón. Y pues también hemos a Teruel y pues hemos feito reportajes pues mismo nomás en aragonés, otros en aragonés y la persona nos contesta en castellano si vemos que hay un tema que le interesan y otros que hemos feito pues también en aragonés y catalán porque cal mostrar esa realidad, ¿no? de que en Aragón también pues se charla catalán y hemos feito pues entrevistas en a Francia y mismo pues el convidado que llega de Fraga o lo que siga y ellos nos contestan en la suya lengua materna y nosotros pues hacemos las preguntas en aragonés. Com estem fent ara, vaja. I s'oye. De fet, no, és interessant això que comentes de la franja perquè, diguem, nosaltres, això també és interessant comparant-ho en Xerrin Xerrant, el tractament que se fa de la llengua en el programa, òbviament, és un tractament, anem a dir, positiu, o com a mínim a mi em sembla molt positiu. Abans també hi havia aquell programa que crec que era Bien Dicho, que van fer un programa. Nosaltres ens arriba a València el de la franja, que és el que ens toca més a prop, i era molt interessant en el sentit de que n'hi havia un contingut que estava, era molt, molt divertit i molt, molt enriquidor, però el tractament que tradicionalment s'ha donat de les llengües sembla que és un poc... És que a voltes, fins i tot dir folclòric, igual és deixar-ho massa bé al tractament que s'ha donat. Sí, la verdad que la gente que luchaba por el aragonés o mismo por el catalán en Aragón no llenamos con ese programa por lo que decías tú, por el tratamiento que se fega a la lengua, ¿no? Porque reafirmaba esto de que el aragonés son palabricas, que y una cosa como que la gente de Zaragoza lo tenía muy asumido, ¿no? Y mismo pues el catalán, ¿no? En la Francia pues también eran
palabricas, no era una lengua completa, lo que se charraba, se decían como cosas anecdóticas, como si estase una coseta graciosa, folclórica, y no dando esa dignidad. No dignificaba a las lenguas de Aragón, pues simplemente lo decía como curiosidad. Mira, en este lugar se dice esta palabra, pero no daba un... No sé, a cada persona decía una frase completa. La presentadora tampoco ni charraba aragonés ni catalán, el programa ya era en castellano, pero al mismo tiempo ya era sobre palabras en otras lenguas, y era como un poco un concepto un poco extraño, pero que a la fin ya o concepto que tenía la Chen en Aragón sobre las propias lenguas de Aragón, ¿no? Y creo que tampoco ya no era cuestión tanto de las personas que trabajaban en ese programa, sino que eso ya era una decisión de la cadena, de meterlo a finas. La gente que era en ese momento en la cadena y era que decía, porque después de charrao con gente que se va bien dicho, ya no con la presentadora, sí, pero sí con gente que ha trabajado pues, de producción o que llevaba temas técnicos, y decían ya que sacábanos eso porque... que no les deisaban tampoco sacar otra cosa, o sea, no podían sacar a una persona diciendo una parrafada en la otra lengua, ¿no? Como que esa era una decisión ya de estilo de o programa. Claro, ese tractament de coses aïllades que n'hi ha gent aixina un poc estranya que diuen és graciosíssim, sobretot en el cas de la franja, perquè vist des de València, ells ens presenten com a curiositat no folclòrica coses que si són normals, perquè nosaltres damunt és que parlem la mateixa varietat que en la franja, vull dir, ells parlen igual que nosaltres. Claro, yo cuento que, claro, yo no lo he pensado, pero ahora que lo dices así, sí, que para vosotros habría de estar una cosa como muy marciana, porque si esas personas charran si fa o no fa igual que vosotros, y como en plan, pero si esto es lo normal, si esto toda la gente sabe que es así, como puede estar que lo diga como que es una curiosidad, ¿no? O sea, muy marciano eso, me parece. Y no sé, era como todo muy raro, porque a la fin no sacar a esas personas tampoco charrando de continuo, y en lo normal, la gente no dice cosas sueltas, no sé. Cuento que no sé cómo lo ve lleva desde así, porque cuento que también, o tema de la Francia, y es como lo que más... tos toca a vosotros, ¿no? Y que lo seguirías pues más de cerca, no sé qué pensabas, pero... No, vull dir, sí, o sea, això també parlaré més avant, perquè xerrant, per exemple, no sé jo com ho heu notat, però en el Twitter valencià sí que n'hi ha gent que ho ha seguit amb molt d'interès i molta curiositat, i quan vaig ir a aquell programa sobre la franja també el vam seguir en eix interès, i el contingut era bo en el sentit de que ens agradava veure això. Però, clar, el tractament era... Clar, jo ara estic parlant de memòria, però és que és això. Vull dir, si nosaltres de normal parlem aixina i després ells ens presenten en la nostra realitat com una curiositat etnogràfica, doncs te quedes en plan, vale. Sí, sí, pues era aixina, sí, era aixina. Bé, anem a entrar. Bueno, nosaltres pues miramos de enxarrar, pues en la mirada de lo que podemos fer, pues... Bueno, pues sacar a Chen de la Francia, pues contándonos pues a suya realidad, pues cada vegada tenemos ya varios, también saldrá de Peñarroya de Tastavins, los drafts y tal, que dice creo que no ha salido en cara, pero ya llegará abajo. Pero bueno, pues sacamos pues Chen de esa zona que fa diferencia actividad y que nos lo cuentan en la suya lengua. Perfecto. Tornem al programa, un magazín cultural, té seccions de tot tipus. Juan Pablo fa la secció, diguem, un poc més cultural, més de gramàtica i de llengua. Després també està Jorge Puello, tinc entès, no?, que ell és nascut en zona on es parla la llengua d'habitual. Sí, Jorge Puello és un parlador natiu d'aragonès, ell és de Fons, i em fa el jove, ell, per exemple, sí que en Twitter té molta activitat. Y bueno, pues también el principio, bueno, comenzó con el programa una miqueta más tarde en estos procesos de selección y de presentarlo a la cadena, pues ya fará como 4 años o así más,
que le dijeron, oye, pues te faría hago yo estar reportero de Charrín Charrán, y bueno, pues el que ye muy animado, pues dijo que sí. Y creo que ye un punto muy positivo, pues tener a una persona, o contrapunto de una persona que siga neofablan y una persona que siga nativa. Además, como él charra a suya variedad de aragonés, pues también ye curioso, porque a lo mejor pues el ye de el charra baixo aragonés baixo ribagorzano y bata hecho, y charra con una persona chesa y se ve ye que se entienden, tienen cosas en común, y creo que aduya a que la echen de diferentes variedad veiga que en realidad pues ya mesma lengua, ¿no? Ya no nomás el o espectador, sino o treballo que no se ve ye de charrín charrán, que ye pues cuando charramos con chen, que a la fin pues te conoise y ve ye que son diferentes dialectos de una mesma lengua, ¿no? Una altra cosa curiosa, no, és això del bandiu cucaracha, que són com titelles sobre, crec que és el segle XIX allà, el bandolerisme. Sí, Charrín Charrán lo que mira de fer, que lo que dice Pepo, que yo director del programa, y estar una parrilla completa en aragonés. Como nomás tenemos esa media horeta, pues cal tener una entrevista, la sección de lengua, reportajes pues más de aventura y una sección que de niños y otra sección que ye, la que ahora llevan de cucaracha, que ye de ficción en aragonés. Y ye verdad que esta cinta ya era en aragonés, porque en cara que la facieron en castellano, el director de la cinta la nindió para que la traducisen al aragonés, y cuando la presentó también la presentó en aragonés. A la vez pues hemos mirado de rescatar esa película y hacer diferentes. Y una película completa, pero nosotros cada día emitimos pues un trozo de película en aragonés. Y una cosa que yo creo que es muy maja, porque, no sé, en catalán, por ejemplo, pues siempre ha estado Bola de Drac, ¿no? Pero en aragonés no hemos tenido unos dibujos en aragonés, ¿no? Y poder tener, antes ya eran Britxus, en la primera temporada, ahora en esta segunda temporada Bandi Cucaracha, y pues cada temporada habrá pues una sección de ficción diferente, dar esa posibilidad, ¿no? También para que el público pues infantil o que le faiga o público que le faiga goyo a ficción pueda ver ficción también en aragonés. Parlem-nos, has comentat que ja és la segona temporada, entenc jo que la rebuda del programa ha sigut molt bona. Sí, yo creo que sí, porque bueno, tenemos ya un público muy fixo que ya sabíamos que lo tendríamos, porque toda la chen que era interesada por la aragonés, pues era, bueno, quereba que saliese este programa y tenía muchas ganas y sabíamos que nos iban a seguir. Pero pues de verdad que más chen se ha interesado y en las audiencias, pues pese a que hay un horario que no hay un buen horario, porque un domingo de maitines no hay un muy buen horario, pues a la fin sí que lo veía muy tachén para estar en ese horario, y en redes sociales tenemos muy muy buenos resultados también, que a cadena pues yo muy contenta también con eso, porque también lleve o futuro de televisión, ¿no?, a repercusión que tiene en redes sociales y en internet. Y tenemos tanto en Instagram como en Twitter, que Twitter yo me encargo más de Instagram de programa y Jorge más de Twitter, y tenemos muchos seguidores y la chen nos comenta mucho y es como muy activo y muy participativo. Ya que estem parlant de xarxes, com noteu la rebuda del públic, no només a l'Aragó on no es parla aragonès de normal, sinó a altres llocs de l'estat, com pugui ser València o altre lloc? Pues la verdad que somos enarcaos y muy contentos, porque bueno, la respuesta desde Valencia y increíble, somos datos a gracias desde aquí, desde este programa de radio, a toda la gente de Valencia que ha seguido con tanto interés Charrín Charrán, porque bueno, pues nos sentimos muy queridos y muy contentos, ¿no? Porque no nomás de Valencia, también de Asturias, de otras partes de al mejor de Cataluña, de bueno, de Euskal Herria también nos han feito bella entrevista, no sé, de todos los puestos del estado a onxarra una lengua que ye minorizada,
Pues han interesado, pero sí que es verdad que desde Valencia tenemos como mucho seguimiento. Yo creo que a lo mejor ya lo que dices tú, ¿no? Que en la Francia pues charran pues sifanofa igual que a Valencia, ¿no? Y la gente pues lo lleva con mucho interés. Y no sé, pero súper contentos y muy agradecidos. I és que al final són dues realitats també que estan molt pròximes, no? Abans comentaves que Jorge és de Fons, jo conec una persona que es diu Fons de cognom, d'apellido, i tu vius en Almudéver, que també és un cognom, diguem així, en València prou habitual, i és que al cap Sí, i a no la lo fi la sabía. història... Sí. Bueno, vull dir, passa en Aragó i passa en Catalunya, que n'hi ha un poble... O sigui, jo la broma que faig és la mania que tenen els catalans de posar-li cognoms valencians com a nom de poble. Doncs molt bé. I bé, xerrin xerrant ja du dues temporades i el futur del programa com el veus? Pues yo lo veo que va en Tadeván, ahora somos pendientes de si salga la tercera temporada, yo creo que sí, que tirará en Tadeván. Y bueno, pues por ahora, como la chen ye contenta, a cadena ye contenta, si no obvia, claro, también depende que estas cosas, bueno, ya se sabe que puede, que como son muchas veces las decisiones más políticas, si por ahora sigue todo como ahora, pues yo creo que la cosa tirará en Tadeván, porque la chen ye contenta, o público ye contento, tampoco hemos, yo creo que a cadena tenía miedo pues de que recibiésemos pues críticas a lo mejor de chen que ye pues en contra las diferentes lenguas que se charran en el estado, pues ya sabemos ahora todo lo que lleva pasando con el tema pues por ejemplo de Vox, que son de razón contra de otras lenguas que no sigan o castellano, ¿no? Pero y es verdad que como y una cosa muy amable, no nos miramos de meter en política, en el programa y tal, para no ferir sensibilidad, pues la Chen lo ha aceptado muy bien y bueno, fueras de pues bella persona como siempre que te puede parecer mal, yo creo que la Chen ye contenta y que la cosa tirará en Tadeván. Diguem que excepte Foro Cotxes tot el món està content. Molt bé. Doncs bé, Sílvia, hem fet un repàs que jo crec que està molt bé. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat en respondre a la nostra cridada i ja saps que tens les portes obertes d'aquest programa per a qualsevol cosa. Oye, muchas gracias a tú y a vosotros porque he estado muy, muy a gusto charlando este ratet y gracias por contar con yo y en este programa que soy, pues ya te digo, muy agradecida y muchas veces a tú, al programa y a todos los valencianos y valencianas que siguen charrando. Moltíssimes gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.